Así es, compañeros. Buenas tardes. Los saludo desde el Centro de Innovación del Maestro MOBA, donde hace algunos instantes, desde la Secretaría de Medellín, se presentó el proyecto, o varios de los proyectos, donde estudiantes y docentes representarán a la ciudad en diferentes ferias de la ciencia alrededor del mundo. Al respecto, y a propósito de la Cuarta Revolución Industrial, habló el Secretario de Educación de Medellín. Hoy estamos presentando precisamente tres grupos de estudiantes con sus profesores que viajarán algunos a Arizona a representarnos en una feria de ciencia internacional donde los chicos van a presentar telas inteligentes basado en la nanotecnología. Tenemos otro grupo muy especial que se ha formado en segunda lengua y con el gobierno francés y la alianza viajarán precisamente durante un mes a fortalecer sus competencias en segunda lengua. Y el tercer grupo es un grupo que quedó de primero en las ferias de las ciencias regionales de la ciudad y de Antioquia. Son más de 60.000 jóvenes de diferentes instituciones y de diferentes edades que han sido beneficiados con este programa de educación complementaria. Son intercambios culturales y además desarrollo de habilidades en robótica, medio ambiente y ciencia en general. Tenemos en este momento más de 69.000 estudiantes que están trabajando de esta manera, que se están interesando por las matemáticas, por la ciencia, por la robótica. Y hoy quiero decirles que de este semillero de la ciudad de Medellín ha surgido, por ejemplo, el segundo investigador joven más importante del país, de un colegio como el Pascual Bravo, que hoy está, por ejemplo, lanzando sus primeros cohetes a reacción. Yo creo que es la única manera de transformar la ciudad. Sabemos que Colombia, que Medellín ha sido pionera pues, en el proceso de media técnica en décimos y once desde hace varios años que se ha implementado y lo que busca ahorita es enseñarles a los niños a programar desde primaria. Nosotros nos desarrollamos tanto de manera integral y nosotros vimos el potencial que teníamos y lo explotamos a fondo. Compañeros, espera que desde el próximo 5 de mayo y hasta el 20 de este mismo mes, varios estudiantes viajen a Francia a representar a la ciudad y hacer su intercambio cultural. Además, entre el 12 y el 17 de mayo viajarán a Arizona, Estados Unidos, algunos estudiantes a representar en una de las ferias más importantes de la ciencia y allí dejarán en alto sus proyectos que surgieron desde ideas en la ciudad de Medellín. Por el momento es toda la información desde aquí, desde el norte de la ciudad. Sigan ustedes en estudio con más noticias.